Barra oblicua inversa. Orestes Barbero sigue sumando programas y roscos en pasapalabra, lo que parece no gustar demasiado a una parte de la audiencia. Los espectadores han estado acusando periódicamente al concurso que presenta a Roberto Leal de poner facilidades para que el participante burgalés, que ya acumula más de un año de continuidad ininterrumpida, continúe concursando. Además, el hartazgo de algunos espectadores parece llegar al límite y ya no soportan los reiterados chistes malos de Orestes. Según denuncian, pero aún hay más, algunos defienden que el concursante no quiere ganar y busca permanecer en el programa para engrosar el bote del rosco y continuar en boca de todos. Acumulando fama y dinero, los chistes de Orestes provocan una crisis en pasapalabra. Arturo González Campos quiere abandonar HTTPS.T. Con AIFTIVA 7 Electron Voltios 1 LBPFW 8 Antena 3, @antena3.com, 16 de julio de 2022. De hecho, Orestes ha participado en más de 300 programas y ha conseguido acumular a un bote sin precedentes. 1.966.000 euros. Sin embargo, al no haber completado nunca el rosco, nadie ha podido nunca ocupar su silla azul. Es por ello por lo que los espectadores se cuestionan si realmente Orestes juega a no ganar el rosco. Muchos son los usuarios en Twitter que han mostrado su disconformidad con las bromas de Orestes e incluso algunos le piden al participante que resuelva el rosco para salir del programa de Antena 3. Orestes lo que debe hacer es centrarse y dejar los chistes para cuando toque y vengan a cuento. Dice una tuitera. Orestes lo que debe hacer es centrarse y dejar los chistes para cuando toque y vengan a cuento, maaria 1960, @maaria 19601, 29 de diciembre de 2022. Orestes y sus chistes malos. Es lo único que tiene. Se vuelve cansino. Pasapalabra 677 Treyat, @treyat, 28 de diciembre de 2022. Los chistes casposos de Orestes. Seguro que no. María Montsantamia, @tarotlayuna, 28 de diciembre de 2022. Parece ser que los chascarrillos de Orestes no acaban de contentar al público. Su forma de resolver el rosco con varias rachas de aciertos, el nivel de sus rivales y ahora los chistes malos han sido algunos de los factores que han indignado a los seguidores de Pasapalabra, que denuncian una pérdida de atractivo por parte del programa de Antena 3. Igual me ocurre. ¿A qué vienen esos chistes? Carmen López Morán, @carmenlopezm14, 4 de enero de 2022.